show de Garfield. ¿Con lluvia o sol? Con este calor no quiero hacer nada. ¿Tú tienes ganas de moverte? Claro, yo tampoco. Nada podrá lograr que nos levantemos. Empaco para el viaje de mañana. 3 días gloriosos en la playa. ¿La playa? Yo haré la parrillada. Tú compra hamburguesas, salchichas, costillas y lasaña. ¿Existe lasaña a la parrilla? No. Ustedes no irán. Solo Liz y yo. Prometí a Liz unas vacaciones ella y yo a solas. Ustedes se quedarán con la tía Ivy hasta mi regreso. ¿La tía Ivy? La tía Ivy no. No, la tía Ivy no. Déjanos en la perrera. Déjanos en la prisión. Si quieres, subástanos en internet. Pero no nos dejes con la tía Ivy. Se quedarán con ella mientras Liz y yo vamos a la playa. Claro, si no llueve. Vamos, Odie. Veamos las probabilidades de lluvia. Por favor. Ay, por favor, que llueva. Por favor, que llueva. El verano será extraordinario, amigos. No habrá sino cielo azul y días soleados las próximas 6 semanas en todo el hemisferio occidental. Probabilidades de lluvia, 0. Estamos perdidos. Y ahora, si me lo permiten, a surfear. ¡Tarán! No tiene caso. Mañana termina la vida como la conocemos. La tía Ivy. ¡Tráiganme el desayuno! ¡Pinten mi cochera! ¡Depílenme la nariz! ¡Nos salvamos, Odie! ¡Nos salvamos! Estoy probando algo nuevo, Agnes. Creo que si entrego el correo de Arbuckle muy temprano, el gato no habrá despertado aún y estaría a salvo. En esa casa ocurren cosas muy extrañas. ¿Ay? ¿A qué te refieres con cosas muy extrañas? ¿Cosas extrañas, Herman? No logro entenderlo, Liz. Por la mañana parecía llover solo sobre nuestra casa. Ahora la lluvia se ha extendido a toda la ciudad. Habían pronosticado cielos despejados, pero ya cambiaron de opinión. Bueno, parece que alguien nos jugó una broma. Tendremos las 6 semanas más lluviosas de la historia en el hemisferio occidental. Perdón por los días de campo arruinados. Parece estar amainando, pero supongo que se cancela nuestro viaje. ¿Por qué habrá cambiado tanto el clima? ¿Y ahora qué le pasa a ese perro? Ese es un gnomo de jardín. Una de esas estatuas ridículas.
John siempre compra cosas feas como esa. Hace un mes compró una fuente para aves de interiores. ¿La estatua ridícula de John? No es una estatua. ¡No, no! No, lamento. No era mi intención traerles el mal tiempo. Dejé la puerta del túnel abierta por error. ¿Cuál puerta del túnel? ¿Tú causaste esto? ¿Quién eres? Me llamo Paddy. Soy un duende amigo de la Tierra Esmeralda de Irlanda. No sabes dónde está Irlanda, Odie, pero si está en... ¿Dónde está Irlanda? A incontables leguas de distancia. ¡Aquí! Irlanda es una isla en Europa, cerca de Gran Bretaña. Y como pueden ver, siempre está... lloviendo allá, por lo que... siempre todos estamos resfriados. Pero, ¿qué es ese túnel del que hablas? Para refugiarnos de la lluvia, los duendes cavamos túneles rápidos subterráneos. Recorriéndolos, podemos viajar a países cálidos y soleados durante el verano. El día de ayer tomé un túnel antiguo, uno que no había sido utilizado en décadas, y llegué hasta aquí, directamente a su chimenea. Pero olvidé cerrar la puerta. Así que esto es... El clima de Irlanda se coló en el túnel conmigo y se liberó. Entonces, si tenemos el clima de Irlanda, ¿dónde está el nuestro? Estoy transmitiendo desde un escondite secreto donde el público furioso no puede encontrarme. El clima es verdaderamente espantoso en todo el hemisferio occidental. De hecho, el único sitio con clima despejado y soleado es... ¿Irlanda? ¿Irlanda? Eso suena genial, John. Siempre he querido viajar a Irlanda, pero la lluvia lo impedía. Ojalá no hayas desempacado porque ya reservé y nuestro avión parte en 4 horas. ¡Garfield! ¡El clima está soleado en Irlanda! ¿Qué? ¿Nuestro clima está en Irlanda? Nunca debí dejar la puerta del túnel abierta. Liz y yo iremos de vacaciones a Irlanda. Liz y John se irán de vacaciones. ¿Sabes qué significa eso, Odie? ¡Trabajen más rápido, animales inútiles! John, ¿cómo pudiste hacernos esto? Cuando terminen, lavarán las ventanas, mi ropa interior sucia, sacudirán los tapetes, limpiarán la grasa, apilarán leña, fregarán los baños, me cortarán las uñas de los pies y sacarán la basura. Pero... Ya lo sé. Acaban de sacar la basura, pero pedí a mis vecinos que trajeran toda su basura solo para que ustedes la saquen. Es hora de almorzar. Supongo que estarán hambrientos. ¡Lástima! No soporto más esto, Odie. Los gatos no debemos degradarnos con trabajo humillante. Para eso existen los seres humanos. Tiene que haber alguna forma de evitarlo. Tiene que haberla. ¡Por aquí, amigos! ¿Aquí hay uno de esos túneles? Los hay en todas partes. ¿Quieren reunirse con sus amigos en Irlanda? ¿Podemos? Lo que sea con tal de alejarnos de la tía Ivy. ¡Pues suban! Este transporte funciona con magia de duende. Los llevaré en un santiamén. Oh!
John, Irlanda es bellísima y el clima es maravilloso. Entiendo, tía Ivy. Gracias por llamar. Dice que Garfield y Odie desaparecieron. ¿Desaparecieron? ¿Desde cuándo? Hace como 5 minutos. Eso es terrible. ¿A dónde podrían haber ido? No lo sé y no puedo buscarlos desde aquí. ¡Sorpresa! ¿Cómo? Es decir, que... ¿Cómo? Hacen buena carne apanada en Irlanda. Garfield, ¿cómo llegaron tú y Odie? ¿Este es el mal tiempo que había en casa? Uy, desgraciadamente, otra vez olvidé cerrar la puerta del túnel. En fin, al menos esto nuevamente parece Irlanda. Y sin duda que es mejor que estar con la tía Ivy. Un clima inclemente. Ay, qué calor. Hace mucho calor. Muchísimo calor. ¿Cuánto calor hace? Para quienes ven este programa en inglés, it's very hot. ¡Ah, qué calor! Hace muchísimo... ¡Ah, calor! Odie, tenemos que hacer algo. Tenemos que levantarnos y pensar en alguna forma de refrescarnos, ¿no crees? Muy bien. Nos levantaremos a la cuenta de 3. 1, 2... Oh, ¡qué calor! Hace muchísimo calor. ¡Qué calor! Y se espera otra semana con temperaturas récord sin esperanza de que desciendan. Hace muchísimo calor. ¿Cuánto calor hace? Tanto que el público visita sitios de subastas en internet para comprar sombra. Tanto que la Estatua de la Libertad usa bikini. Tanto que las gallinas ponen huevos cocidos. ¿Quién dice que los noticiarios ya no toman nada en serio? Solo hemos logrado encontrar a un hombre complacido con las temperaturas tan elevadas, el señor Anthony Afanoso, abogado y empresario. Señor Afanoso, todos padecemos el calor. ¿Por qué le alegra a usted tanto este clima? También le alegraría si fuera dueña de todas las fábricas de aires acondicionados, helados y bloqueador solar. ¿Quiere un helado? ¡Claro! $50. Hay quienes se enriquecen a costa de todo. Pero fue una gran idea de Garfield y Odie sacar las sillas al jardín. Aunque no escuché que se abriera la puerta trasera. Acerca una silla. Me acabé la limonada, pero puedes chupar un cubo de hielo. ¡Garfield! Con semejante calor, esto es lo más rápido que podemos correr. ¿Podrá ser? ¿No es el repartidor de pizza? ¿Se derritió esta mañana? ¡Drusila! ¡Minerva! No, yo soy Minerva. Ella es Drusila. ¡Hola, tío John! ¿Qué están haciendo aquí? Creí... ¡Ay, no! ¿Hoy era el día? Hoy es el día que prometiste llevarnos a acampar al bosque. ¿Lo prometiste, tío John? ¡Sí, lo prometiste! ¿Pero hoy? ¿Con este calor? ¿En el bosque? No hablarán en serio. Ya veo. Hablan en serio. Iremos a acampar al bosque con este calor. ¡Sí! ¿Llevamos al gatito? ¿Prometiste?
Sin duda, nada le gustará más a Garfield que acampar con semejante calor y ustedes dos. No, no, renunciaré a la lasaña, besaré a Nerval, haré cualquier cosa, pero no me obligues a acampar con Drusilla y Minerva. ¡El gatito! ¡Jugaremos con el gatito! ¡Jugaremos con el gatito! ¡No! ¡Todo menos Drusilla y Minerva! ¡No! Rápido, envíame a Abu Dhabi. En cuarta clase, si es preciso, no importa. Espera, debo ponerme una estampilla. ¡Deprisa! O tendré que ir a acampar con Drusilla y Minerva. Gracias, yo me llevaré esto. ¡Ay! Hace tanto calor que no intentaré entender qué pasa. Llevaremos a acampar a las gemelas y punto. ¡El gatito! ¿Ah? ¡Pongámosle ropa para acampar! ¡Como todo un expedicionario! Por favor, apiádense de este pobre gatito. Odio acampar. ¡Auxilio! ¡Defenderá de los animales salvajes! ¡Sí! ¡Acamparemos con Garfield! Quiero irme a casa, quiero irme a casa, quiero irme a casa, quiero irme a casa, quiero irme a casa. Ay, al fin logré armar las tiendas. Ahora ya sé qué quiero hacer yo. Queremos ir a explorar. Hacemos malvavisco, saltemos la cuerda, hagamos una fiesta con baile. Pero si estamos a 47 grados a la sombra. ¿Sombra? ¿Dónde? No veo ninguna sombra. Solo quiero refrescarme nadando en el lago. Miau, hace tanto calor que casi toda el agua del lago se evaporó. Las florecillas están marchitándose con tanto calor. ¡Haz algo, tío John! ¿Qué quieren esas niñas? ¿Acaso creen que John puede hacer llover? ¡Que llueva la virgen de la cueva! ¿Odi? Creo que todos estos años hemos estado subestimando a John. ¡Terminó la onda cálida! ¡Esto refrescará a todo el mundo! ¡Esto! Un segundo. Mi teléfono celular. El sonido de su teléfono me resulta conocido. Odi, ¿también reconoces la música? ¡Juguemos con el gatito! ¡Juguemos con el gatito! ¡Oh, hola, tía Ivy! ¡No! Me alegra hablar contigo. Estoy feliz porque llueve. ¿Llueve? ¿En dónde estás? En el bosque, a 3 kilómetros de tu casa. ¿No estás gozando la lluvia? ¿Lluvia? Siempre supe que estabas medio loco. ¡Pero estás loco y medio! ¡Estamos a 47 grados sin una nube en el cielo! ¡No! Está lloviendo y estamos en el... No, espera. ¿No está lloviendo? ¡Ay, claro que no está lloviendo! ¡Oye! ¡Está nevando! ¡Está nevando! ¡Como en Navidad! ¡Una tormenta de nieve! Drusilla y Minerva hacen un Garfield de nieve. ¡Y el Garfield de verdad me arrojó una bola de nieve! ¿No ves que está nevando, tía Abby? ¿No lo ves? ¿Tía Ivy? ¿Sigues ahí, tía? Debo dejar de pertenecer a esta familia.
Odie, ¿no piensas que es extraño lo que está ocurriendo? ¡Qué tonto! Pregunté a Odie si pensaba. ¡Oye! ¡Está soplando el viento! ¡Yo, yo! ¡Hay viento! ¿Volamos una cometa? Mejor busquemos refugio en alguna parte. ¡Ay! ¡Ahora está granizando! ¡Vengan! No teman, niñas. Yo cuidaré de todos. Ahora sí tengo miedo. Lluvia, nieve, granizo. ¿Qué sigue? ¿Sándwiches? ¡Sándwiches de queso! Tenemos que irnos de aquí. Quedémonos. Quizás comience a llover ensalada de patatas. ¿Quieren que vayamos a averiguarlo? ¡Claro! Tal vez más tarde llueva la cena. ¡Una nube pequeña! La tormenta entró por la chimenea de esa casa. Hola, ¿qué tal? No vi que estuvieran ahí. No hay problema, pasen. No interrumpen nada. No hacía nada más que controlar el clima. ¿Controlar el clima? Vaya. Yo tampoco entiendo qué pasa, Odie. Ojalá sea un episodio en dos partes para que lo averigüemos. Adiós. El adivino. Ahí viene. Haría cualquier cosa por comer helado. Aquí voy. No pierdas el tiempo, Garfield. Squeak, ¿cómo supiste que estaba aquí arriba? Yo todo lo sé y todo lo veo. Y veo que el camión de helado caerá en un hoyo en el pavimento y se le caerá una caja de barras Num Num de chocolate con almendras. Barras Num Num de chocolate con almendras. ¡Te lo dije! ¡He desarrollado la habilidad de ver el futuro! Por cierto, vendrá el camión recolector de basura y al caer en el mismo hoyo te cubrirá con 15 kilos de pescado podrido. ¿Saben qué? Me encanta un poco de pescado apestoso con mis barras Num Num de chocolate. Bien, ya sin pescado encima, averiguaré cómo es que Squeak adivina el futuro. ¿Quieres saber cómo logro saber qué pasará antes de que pase? Jonah hace reparaciones. Se golpeará el pulgar con un martillo. ¿Cómo es posible que tú sepas que...? ¡Duele! Me ocultaré porque ahora vendrá diciendo aplasté mi pobrecito pulgar con ese martillote. ¡Aplasté mi pobrecito pulgar con ese martillote! Y ahora tropezará con Odie. ¡Odie! ¡Cuidado! Y tú te irás preguntándote cómo adivino el futuro. Acertó otra vez. Ustedes también se lo preguntan bien. Les compartiré mi secreto. He estado haciendo algo que ustedes hacen. Así es. De hecho, están haciéndolo en este instante. ¡Vengan!
el show de Garfield. ¡El show de Garfield! John instaló una nueva antena satelital con muchos canales y en uno de ellos, adivinen qué descubrí. Ahí viene. Haría cualquier cosa por comer helado. ¡Voilà! Aquí voy. Y como podrán darse cuenta, yo sé que va a ocurrir antes de que ocurra porque ya vi esta caricatura. Sí, en serio. John y Garfield no saben que existe este fabuloso canal e ignoran que he estado grabando los episodios y almacenándolos en esa videograbadora. El episodio que ustedes están viendo es una repetición que grabé hace 3 semanas. Miren, lo adelantaré. Lo adelantaré. Veamos qué sucede en la siguiente escena. Squeak, no sé cómo predices el futuro, pero... Lo sé, lo sé. ¿Quieres que te revele mis predicciones para que te hagas famoso como el gato que predice el futuro? ¡Futuro, futuro! ¡Trato hecho! Eso es lo que sigue. Así que iré con él para aparecer en la escena. Muy bien, tengo una idea, Odie. Yo diré las predicciones de Squeak y me haré famoso como... ¡El gato que predice el futuro! Squeak, no sé cómo predices el futuro, pero... ¡Lo sé, lo sé! ¿Quieres que te revele mis predicciones para que te hagas famoso como el gato que predice el futuro, futuro, futuro? ¡Trato hecho! Vamos, Odie. Patas a la obra. Ajá. Ahora sigue la parte en la que yo le digo mis predicciones a Garfield y él se las dice a John. ¡Garfield! No entiendo cómo supiste que ese meteorito caería a la Tierra, pero me hiciste a un lado justo a tiempo. Y adivinaste qué equipo ganaría el partido de fútbol e incluso el marcador final. ¿Acaso te habrás convertido en el gato que predice el futuro, 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 futuro? ¿Cómo supe que dirías eso? La comunidad científica está anonadada ante la existencia de un gato que predice el futuro. En los últimos 7 días, el gato Garfield ha predicho el resultado de la Serie Mundial de Béisbol, el resultado de la carrera de las 500 millas de Indianápolis y el resultado del legendario Derby de Kentucky. Increíblemente, también predijo que esos 3 eventos, siempre celebrados con meses de diferencia por alguna extraña razón, se llevarían a cabo la misma semana. Pero quizás la predicción más importante del gato se cumplió. ¡Eres famoso, Garfield! No sé cómo lo haces. Esta noche, los poderes de Garfield serán puestos a prueba en un programa especial de la serie televisiva Alguien Tiene Talento. Si realmente puede predecir el futuro, ganará $1,000,000. ¡Así es! ¡Ganaremos $1,000,000! Yo ganaré $1,000,000. Me prepararé para irlos a la televisora. ¡Ven, Odie! ¿Estás listo, Squeak? Te veré allá, Garfield. Tengo que hacer algo más antes de ir. Como gustes. Pero llega para decirme las predicciones que me harán pasar la prueba. John seguramente cree que me gastaré todo el millón en lasaña. ¡Qué tontería! Me gastaré la mitad en ravioles. ¡Ay! Acabo de recordar algo. Recordé que nunca vi el final de este episodio. Aquí vamos, chicos. Al regresar a casa, tendremos $1,000,000. Yo tendré $1,000,000. Tengo que ver el final para estar seguro de qué ocurrirá y así decirle a Garfield. ¿Qué? ¡Hay episodio borrado! ¡No es posible! ¡Debo haber presionado por error el botón para borrarlo y ya no está! ¡Ay, qué haré! ¿Qué haré si no puedo ver el final de este episodio? ¡Ay, qué barbaridad! ¡Ya sé! ¡Este episodio está al aire ahora! ¡Ustedes están viéndolo, ¿no? ¡Entonces también puedo verlo! ¡Solo debo sintonizar el canal! Hoy no transmitiremos el show de Garfield para presentarles el programa especial de Alguien Tiene Talento. ¡Ay, no! ¡Nos jugaron sucio! ¡No lo transmitirán! ¡Rápido! ¡Llamen a la televisora y quéjense! ¡Garfield se pondrá furioso! ¡Y en este instante es lo único que sí puedo predecir! ¡Y
ahora el anunciador de Alguien Tiene Talento, el Dr. Whipple. Buenas noches. Esta noche me acompaña la adorable actriz Kay Turkey-Baster. ¿Voto que no? ¡Aún no! Espere a que alguien presente un acto. También nos acompaña el gran crítico culinario Eddie Gurman. ¡Hola, mundo! Así es. Me dirijo a cada uno de ustedes. ¿Listo para salir a escena? No. ¿Dónde está mi ratón? Esta noche, nuestro primer concursante es un gato local que dice ser capaz de predecir el futuro. ¡Voto que sí! ¡Aún no! Lo someteremos a una prueba especial que, desde luego, no aprobará, porque es imposible predecir el futuro. Sabía que dirías eso. ¡Voto que no! ¡No se entrometa! Tengo derecho a decir lo que me venga en gana. ¡Voto que no! Expresar opiniones es parte del programa. Recuerda haber firmado un contrato estipulando que Eddie Gurman puede decir lo que quiera. ¡Ya cállese! Incluso puede hablar de comida si lo desea. ¡Permítame hablar, por favor! ¡Ay, ay! ¡Tengo que llegar! ¡Tengo que llegar! Tomaré un naipe y a Garfield se le pedirá que prediga cuál de los 52 retiré del mazo. Si acierta, ganará $1,000,000. Y para hacer las cosas más interesantes, si Garfield se equivoca, su dueño, el señor Arbuckle, caerá en ese tanque que contiene 10 toneladas de queso cottage rancio. Yo voté por yogur bebible congelado. Bebible. Muy bien, Garfield. Por $1,000,000, ¿qué naipe he tomado? Squeak, ¿dónde estás? Tienes 15 segundos para responder. Squeak, ¿cómo pudiste abandonarme así? No tengo más remedio que elegir al azar. Elijo el 3 de trébol. Creo que tendré que adivinar. ¡Jota de diamantes! Se acabó el tiempo, Garfield. ¿Qué naipe tomé? ¿La jota de diamantes? No, tomé el 3 de diamantes. ¿Contigo? No, en realidad no. Pero sí dijo que lo único que me dará de comer los próximos años será queso cottage rancio. Oye, Squeak, ¿cómo hacías tan acertadas predicciones? Estuve viendo el show de Garfield. ¿Qué? Este programa. Lo pasan en un canal que encontré en la televisión. Mira. ¿Oh? ¿John se enojó contigo? ¿Solo tuviste que ver este episodio? Squeak, cuando te ponga mis garras encima. ¡No me lastimes, Garfield! ¡Lo siento! Casa robada. Creo que usaré una campana un poco más grande. ¿Llamó usted? Lamento el retraso de 30 segundos. ¿Pimienta? Es increíble que yo haga esto. Garfield sí que vive bien. Casa grande, cama acogedora, un humano que lo atiende. ¿Y dónde vivo yo? En este basurero. Lo peor es que tiene vistas de su casa. Y que está tan cerca que puedo oler la lasaña. ¡No es justo! Tal vez sea momento de que yo haga algo al respecto. Reviso mi lista de pendientes antes de irme de viaje. Equipaje... listo. Cancelar el correo. Listo. Comida para Odie. Listo.
Comida para Garfield. Listo. 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 Y listo. Hasta mañana en la noche. Cuando vengas a casa, compra más lasaña para microondas. Se habrá acabado. Ah, y por favor, no le abran la puerta a nadie. Quizá ni te deje entrar a ti, a menos que traigas más lasaña para microondas. Oh, ¿con qué se ha ido? Quien quiera que seas, vete. No importa qué vendas, no lo queremos. ¿Y si fuera Vito entregando una pizza? Creo que aquí nadie ordenó una pizza, pero quién sabe. Hemos ordenado tantas. Lo sé, John dijo que no le abriéramos a nadie, pero podría ser una pizza. ¿Sí? ¿Sabes quién soy? Claro, eres Bruno, el gato que vive en el basurero que se ve por la ventana del comedor. No, soy el gato que ahora vive aquí. Oye, ¿de qué se trata? Se trata de que yo vivo aquí y tú vives afuera. Detesto que John tenga razón en ciertas cosas. Pero eso no me preocupa. Odie está allá adentro. Odie vencerá a ese intruso y yo podré entrar. Sí, supuse que esto sucedería. Intentemos la puerta trasera. ¡Rápido, antes de que se le ocurra bloquear la entrada para perros! ¡Claro que tuve que hacer algunas reparaciones a mi nuevo hogar! ¡No, no, no! ¡Espera! ¡Mío! ¡Todo mío! Odie, viejo amigo, he pensado mucho en el asunto y decidí qué haremos a continuación. Sí. Iremos a vivir a su viejo basurero. Querido escorpioncito, octubre 24 a noviembre 22. ¡Ah, esto es genial! Cuando el humano regrese a su casa, también lo echaré. Oigan, ¿qué están haciendo ellos en mi basurero? ¿Reparan mi antiguo hogar y vivirán en él? ¿Y qué? No, Odie. Ese no es el tapete de la sala. Ese irá en el estudio. Combina con las cortinas nuevas. ¡Ahí no hay comedor ni estudio! Solo es un basurero. ¿Ah? ¿Antena satelital? Conectaremos la antena a la pantalla de plasma en el salón de juegos. ¡Guau! ¡Qué lindo!
¡Qué agradable lugar de cárcel! Sí, muchachos, pasen todos. Por favor, el agua de la piscina está a la temperatura ideal. ¡Piscina! ¡No puede haber piscina ahí dentro! El último en entrar tiene pulgas y piojos. Gracias, Vito. Escuchen, llegaron las pizzas. Yo quiero pepperoni. Yo quiero pepperoni. No, no puedo soportarlo más. Pizza, fiestas en la piscina. ¿Por qué era distinto cuando yo vivía ahí? Podrías no molestar. Estamos viendo una película. ¿Puedes creerlo? Hay otra versión de Incontenibles Criaturas del Kung Fu en tercera dimensión. ¡Garfield! ¡Habla conmigo! ¡Y que también lo haga ese cachorro! ¿Y ahora qué quieres? ¿Cambiamos hogares? ¿Quieres volver a esa casa llena de comida? ¿A esa pocilga? Olvídalo. Odie, llegaremos tarde al torneo de bolos. ¡Basta! ¡Salgan de ahí! ¡Este es mi basurero y quiero que se vayan de aquí! ¿Cómo se atreven los dos a apropiarse de un hogar ajeno? Oigan, miren esto. Me arrojaré de clavado a mi nueva piscina. Oigan, ¿quién le quitó el agua a mi piscina? ¿Y dónde está mi piscina? ¿En dónde están el carril de bolos y el televisor con pantalla de plasma? ¡Quiero ver Incontenibles Criaturas del Kung Fu en tercera dimensión! ¿Y en dónde se fueron todos? ¡Oigan, amigos! ¡Regresen! ¡Es demasiado temprano para que la fiesta termine! ¡Por favor, tenemos pizza! ¿Dónde está la pizza? Hemos vuelto a casa, Odie. Nuestros problemas terminaron. Oh, cielos, tal vez no terminaron. Ya llegué, amigos. Cancelaron el vuelo, así que no viajaré. ¡Garfield! ¡Odie! ¿Qué le hicieron a la casa? Nosotros no hicimos nada. Me fui 3 horas y regreso a encontrar un desastre. Este sitio parece el interior de un basurero. Puedo explicarlo. Bueno, si pudiera hablar, podría explicarlo, pero nosotros no... ¡No merece vivir en esta casa! ¡No por cómo la tratan! ¡No podría estar más desordenada! ¿Estás cómodo, Odie? Sí, yo tampoco. John va a perdonarnos en algunas horas. O días. O años. ¿Qué es eso? No lo sé. ¿Alguna clase de puerta secreta o pared falsa? ¡Empújala! ¿Qué esperan, amigos? La película está a punto de empezar. Aquí hay algunos bocadillos mientras vemos Incontenibles Criaturas del Kung Fu en tercera dimensión. ¿Tercera dimensión? Quizá tengamos algo de suerte y John no nos perdone. ¡Ah! ¡Esto es genial! ¿No podría ser mejor? ¡Es hora del espectáculo de fuegos artificiales!
¡Qué bruja! Ah, hola, Odie. Estoy a punto de hacer una prueba llamada. ¿Qué tan valiente eres? Aquí está la primera situación. Una serpiente venenosa va hacia usted. No tengo miedo. Un oso grizzly gigante lo ataca. No tengo miedo. Un león antropófago está suelto. Ni siquiera le tengo miedo a un león gatófago. Un ejército de monstruos, hombres lobo y vampiros lo ataca. Definitiva, absoluta y completamente no tengo miedo. Oh, Garfield. Mis sobrinas Drusila y Minerva vienen de visita. ¡Cierren puertas, tapen ventanas! ¡Debemos mudarnos del país! ¡Auxilio! 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 ¡Serpientes, osos, monstruos! ¡Solo pueden comerte! ¡Estas son las sobrinas de John! ¿No las recuerdas de la temporada pasada? ¿Programa 17? ¡Somos no se rían! ¡Deben ser ellas! ¡Hay que esconderse, Odie! ¡Bajo la cama de John! ¡Corre! ¡Hola, tío John! ¡Qué gusto verlas, Minerva y Drusila! ¡No! ¡Yo soy Minerva! ¡Y yo soy Drusila! ¡Somos Minerva y Drusila! ¡Queremos jugar con el gatito! ¡Es tan lindo! No te preocupes, Odie. Aunque tengamos que quedarnos aquí el resto de la vida, estoy preparado. Sabía que las sobrinas de John podrían volver algún día, así que almacené 25 cajas de lasaña enlatada. Ojalá hubiera traído algo para ti. ¿Qué pueden hacernos? Pueden vestirnos con ropa ridícula de muñecas como lo hicieron la última vez. Pero estoy determinado. Estoy determinado a no dejar que me hagan eso de nuevo. ¡No! ¡Basta! ¡Auxilio! ¡No! ¡Llama a la Sociedad Protectora! ¡Llama a alguien! Y la peor parte es que ni siquiera me combina este color. ¡Espera, gatito! ¡Ah! ¡Te probaremos un vestido de novia! ¡Te verás hermoso! ¡Queremos jugar contigo! ¡Regresa! ¡Tenemos más vestidos que probarte! ¡Regresa! ¡Regresa! ¡Gatito! ¡Queremos vestir a gatito! ¡Yo le pintaré! ¡Vamos a divertirnos! ¡Ven a chingar! ¡Venga, chingar! ¡Señorita, sabe lo difícil que es correr con tacones altos! ¡Fortuna! Es decir, desgracia. ¡El gatito puede volar! ¡Entonces vamos a vestirlo de azafata! ¡Tú sí que pesas! ¡Eres bastante grande para mi horno! Lo siento, señora Caldero. ¿Es una bruja? ¡Parece una bruja! Tal vez lo sea, y tal vez no soy. Pero vaya, eres una niñita adorable. Y vaya, eres una niñita adorable. Y vaya, tú no. Y vaya, usted tampoco es Miss Universo, señora. Niñas, dejemos que la señora Caldero se vaya a casa con sus compras, ¿de acuerdo? Oh, gracias. Y tal vez puedan ir a visitarme alguna vez, señoritas. Vamos adentro, les leeré una historia. Sí, queremos oír la historia de alguna bruja. Sí, queremos oír Hansel y Gretel. Ahí hay una bruja. De acuerdo, Hansel y Gretel será. Odie, si te ríes de cómo me veo, si veo siquiera una sonrisita. Bien. Tienes razón. Y Hansel y Gretel siguieron el rastro de migajas a la casa de la bruja. La malvada bruja los invitó a pasar y les ofreció galletas. ¡Ah! ¡No te quedes ahí, Odie! ¡Hay que prepararnos para defendernos! ¡Esa historia no durará para siempre!
Iré en una misión de espionaje a descubrir lo que trama el enemigo. La bruja mala trató de empujar a Hansel y Gretel dentro del horno, pero fueron demasiado rápidos. Olvida la fortaleza. No las mantendrá afuera. Tengo una mejor idea. Tengo que ir al mercado para hacer la cena de las invitadas. Vigila a Drusila y Minerva mientras me voy, Garfield. ¡Cuento contigo! Has cometido ese error antes. Este es el momento de la verdad, cara de perro. Debemos actuar rápido. ¡Yuhu! Tenemos un vestido de fiesta para que te lo pruebes. ¡Mira, Drusila! Eres Drusila, yo Minerva. Cierto, no puedo diferenciarnos. ¡Hay dulces! ¡Oh, está delicioso! Migajas como las de la historia. Las guiaremos a la casa de la señora Caldero. ¡Oh! ¡Vinieron a visitarme! ¡Qué amable de su parte! ¡Pasen! ¡Beberemos té! ¡Me gusta el té! ¡A mí el chocolate! ¡Pasen! ¡Tenemos tanto de qué hablar! Eso las mantendrá lejos mientras hago algo de vital importancia. Claro que es una siesta. Pobre señora Caldero, qué anciana tan rara. Siempre se viste como bruja malvada. ¿Y si es una bruja malvada? Nah, no existen esas cosas, además. No es Halloween. ¡Hiervan mis buenas pociones! Solo necesito agregar un ojo de ganso, 3 pizcas de uñas de cuervo y el ingrediente final, 2 gemelas idénticas malcriadas. ¡Auxilio! ¡Eres una bruja malvada! ¿No harías esto si nuestro amigo Garfield estuviera aquí? Bueno, su amigo Garfield no está aquí. Y aunque estuviera, es demasiado gordo y flojo para ayudarles. ¡Garfield! ¡Auxilio! ¡Por favor, les ayudad! ¡Es una bruja malvada! ¡Es una bruja malvada! Y va a hacer cosas de bruja malvada con las sobrinas de John. Tengo que salvarlas. Un momento, ¿debo hacerlo? ¡Garfield! Sí, creo que debo hacerlo. ¡Sálvanos, Garfield! ¡Auxilio! ¡Es el fin! ¡Adiós, Drusila! Entiéndelo, tú eres Drusila. Creí que yo era Minerva. Eso no importa. Ambas son ingredientes. ¡Suelta a esas niñas molestosas! Hey, ¿verdad que soy bueno para hacer grandes entradas? ¡Oh! ¡Esto es perfecto! ¡Tengo una receta que requiere una cabra! ¿Y dónde cree que va a conseguir una cabra a esta hora? ¡A la casa! Claro, eligió el modo más fácil. ¿Nunca ha pensado en cambiar esta cosa por una aspiradora? ¡Ah!
¡Garfield! ¡Garfield! ¿Qué pasó? ¿Dónde estoy? ¡Garfield! ¿Dónde están Drusila y Minerva? La malvada bruja va a preparar estofado de gemelas. ¡Tengo que salvarlas! ¡Drusila! ¡Minerva! ¡Tranquilas! ¡Garfield va a salvarlas! Oh, hola, menino. ¿Acaso vienes a acompañarnos? Estamos tomando el té con la señora Caldero. Y aprendimos toda clase de cosas interesantes. Sabían que había sido un sueño todo el tiempo. ¿Por qué no me lo dijeron? Gracias por la adorable conversación, señora Caldero. Y por todo lo que nos enseñó. Oh, regresen de visita cuando quieran, queridas. ¡Adiós! Gracias por venir a buscarnos, Garfield. La señora Caldero nos convenció y nos dijo que no deberíamos jugar a disfrazarte. Ah, sí. Creo que todo resultó bien después de todo. Será una cabra genial. Vamos a convertirlo en una cabra gorda. ¡Alza! No se me antoja cenar lasaña esta noche. Por alguna razón tengo... antojo de latas viejas. El espía que me alimentó. Oye, Garfield, sé que no te va a gustar esto, pero Liz insiste en que tienes que bajar 5 kilos. Así que te pondremos a una dieta de zanahorias y lechuga. Y antes de que digas nada o hagas rabieta porque no es pasta, por favor entiéndelo. Lo hacemos por tu propio bien. ¿Lo entiendes? ¿No te vas a rebelar ni a saltar el refrigerador ni nada? ¡Es genial! Traeré el aderezo de ensalada bajo en calorías. Perfecto. Regresará aquí en 9 segundos. Garfield, estoy impresionado de lo bien que estás tomando esto. Creo que te debo una disculpa. Sigue comiendo así y perderás esos 5 kilos en poco tiempo. ¿No? ¿Una servilleta? Te traeré una. Justo a tiempo. El restaurante chino va a entregar en 11 segundos. No, no ha perdido peso desde su última visita. De hecho, subió 1.5 kilos. Eso no es posible. Le puse una dieta estricta. John, por su propio bien, tienes que evitar que coma demasiado. No puedo vigilarlo cada minuto. Tengo que trabajar. Bueno, tal vez tengo la solución ideal. Un inventor con un gato con sobrepeso inventó esto. Lo llama el monitor miau motorizado. ¿Monitor miau motorizado? ¿Cómo funciona? Te enseñaré. Se coloca este collar. Te daré la llave para que puedas quitárselo después de que Garfield pierda 5 kilos. Posee un rastreador. Donde quiera que Garfield vaya, el robot lo seguirá, enfocará su cámara en él y te enviará la señal a ti. ¡Es asombroso, Liz! Puedo sentarme en mi computador en casa y vigilar a Garfield sin importar a dónde vaya o lo que coma. Puedes llevártelo y te daré un collar extra por si acaso. ¡Esto no es justo! ¡Es una invasión a la privacidad! ¡Es espionaje! ¡Quiero un abogado! ¡Tráigame un abogado llamado Murray! ¡No tiene derecho a...! ¿Qué es lo que tienes en las manos, Garfield? ¿Qué puedes decir a tu favor? ¿Quieres? ¿Vas a salir, Garfield? Pues recuerda, aún sigues a dieta. No debes comer nada. Ni una migaja cruzará mis labios. Bueno, estoy mintiendo. Está bien mentir si es una emergencia. Y no poder comer entre comidas. Si eso no es una emergencia, no sé qué lo sea. ¡Ah! ¡La rica pizza de Vito! No la he probado en... deben ser 6 horas. Pero
Necesitaré un disfraz. Devolveré el atuendo en 5 minutos o 10 rebanadas. Lo que ocurra primero. ¡Mamma mía! ¡Es la alerta naranja de Garfield! ¡Rápido! ¡Protejan las pizzas! ¿Garfield? ¿Dónde está ese gato apuesto? ¿Dónde? Ahí está. Garfield, si no quieres que llame a John, tienes que prometerme que no robarás ninguna pizza. Por mi honor de estrella de un popular dibujo animado, lo prometo. ¡Excelente! ¡Eres un pirata de pasta! Él no dijo nada sobre lasañas. ¡Un malversador de mozzarella! Solo se llevó 8. ¡Ah, solo 8! ¡Eso no es tan malo! La semana pasada se llevó 17 y un galón de espumoni. Ah, el lugar ideal para cenar la comida más perfecta de la naturaleza. Garfield, estoy decepcionado. Yo también. Solo conseguí 8. Se supone que estás a dieta. Si te comes esas lasañas... De acuerdo, de acuerdo. No necesito oír amenazas huecas. Sé que son huecas y sé que son amenazas. ¿Qué estás haciendo? ¡Mi lasaña! Dime, ¿qué tiene de malo? ¿De repente la lasaña de Vito no es bastante buena para ti? ¿Qué estás haciendo? Estoy en graves problemas. Es solo un gato que no quiere comer. Pero ese gato siempre se come todo. Si no se la comió, ¡nadie se la comerá! ¡Debo cambiar la receta! Hay donas en el mundo. Y emparedados de tocino. Y camarones fritos tamaño ballena. Pero si yo me ve comiendo algo de eso... Ah, solo tengo que asegurarme de que no me vea comer. Ese fue mi ejercicio del año, y tal vez del año siguiente. Pero funcionó. No veo ese monitor miau motorizado en ningún lado. ¿Ah? Uno de cada uno. No, que sean 2. ¿Cómo es que John creyó que una cubeta de tuercas, ¡Cuide mis helados, por favor! ¡Garfield! Comeré esto aquí, donde no pueda verme. Aunque ese robot me siga hasta aquí, no podrá filmar el video para John. Está muy oscuro. No tiene caso. Nunca escaparé de ese robot. Bueno, al menos esto se desprendió. Sin eso, el monitor miau motorizado no podrá rastrearme. Un momento. John recibió uno extra. Si me deshago de este, él me pondrá el otro. Debe haber un modo en que me deje en paz esta máquina. Ah, y creo que ya sé cuál es. Funciona muy bien, Liz. Puedo sentarme en casa, vigilar a Garfield y asegurarme de que no coma entre comidas. Es por su propio bien, pero apuesto que no es un gato feliz. No es nada feliz. Parece que se fue a caminar al muelle. ¡Oh, agonía! ¡Oh, despecho! ¡Oh, despecho y agonía! ¿Y mencioné el dolor? ¡Oh, despecho, agonía y dolor! ¡Horas sin lasaña! ¡Días sin un showman de cerdo con fideos dorados! ¿Cómo pudo John hacerme esto? Se ve muy afectado por negarle su comida favorita. Conoces a Garfield. Está actuando para que le tengas lástima. Esto no parece actuado. ¿Qué está haciendo ahora? Está caminando al embarcadero. Hay un transatlántico. ¡Y es grande! Liz parece que está dando un último vistazo. Como si se fuera. No caigas en eso, John. ¡Liz! ¡Se está subiendo al barco! ¡Liz! ¡Está en el barco!
¡Garfield se marcha! ¡Se irá a otro país! ¡Tengo que detenerlo! ¿John? ¡John! Ah, será mejor que me baje antes de que zarpe. John llegará en unos 15 minutos. 10 si le tocan semáforos verdes. ¡Tengo que estar a tiempo! ¡Tengo que llegar! ¿Qué quiere decir con que zarpó? ¡Mi gato está a bordo! ¡Haga que regrese! Lo siento, pero ese barco va camino a Tokio. ¿Tokio? Bueno, siempre le gustó el salmón teriyaki. Oh, de verdad lo hizo, Liz. Garfield se fue a Tokio. Tal vez nunca lo vuelva a ver. No puedo decir cuánto lo echaré de menos. Seguro que sí. Inténtalo. John, siento mucho cómo resultó todo esto. Si quieres cancelar nuestra cena de esta noche... No, no. Necesito quitarme de la mente a mi pequeño amigo peludo. ¿Sabes? Daría lo que fuera por verlo otra vez. No lo pondría a dieta, le daría lo que él quisiera. ¿Qué tal unas donas de las rosquillas rodantes sobre ruedas? ¿Quieres donas, Garfield? ¡Claro! ¿Sí? ¿Sabes, Liz? Si él regresara de Tokio, yo... ¡Garfield! No te fuiste a Tokio. Quisiste asustarme. ¿Sabes qué debería hacer? Debería... comprarte unas donas. Y de camino a casa... podríamos pasar por la pizza de Vito e ir al emporio de tacos de Nacho y volver al carro de perros calientes. Tiene suficiente comida mientras llevo a Liz a cenar. Volveré como a las 10. Bien, hasta luego. Hola, perro. Hey, vamos, veremos mi nuevo programa favorito. Traté de hacerlo perder peso, Liz. En serio que sí. Es solo que es Garfield. Lo sé. John, ¿me das un poco de agua? Claro, déjame servirla yo. Déjame limpiar eso. No, lo siento. Lo siento de nuevo. ¿Viste dónde quedó mi costilla de cerdo? ¡Ah! ¡John! ¡Derramaste la catsup sobre mí! ¡Es genial! No, bueno, es mejor que la última vez que derramé mostaza. Me gusta ver a John en una cita. ¿Dónde más se encuentra una comedia como esa? Odie, ¿tienes hambre? Entonces, ve a buscarte algo de comer. ¡Casa para las fiestas! Pues gracias, Odie. Va a ser el mejor árbol de Navidad que hemos tenido. ¿Verdad, Garfield? Pues eso depende. Depende de lo que haya abajo. Es más, será la mejor Navidad de mi vida. Invité a mamá, a papá y a Doc Boy para que cenen aquí. Liz también vendrá y va a traer a sus padres. ¿Habrá suficiente comida? Oye, quiero que te comportes muy bien, Garfield. Ya que no te ganaste a la señora Wilson cuando dejaste que su canario Petey se escapara. ¿El señor Wilson se veía feliz? ¡Oh, no! ¡Mira la hora! Tenemos que ir a la tienda. Garfield, ayuda a Odie a terminar de decorar el árbol. ¡Haré la lista de las compras! ¿Por qué siempre tengo que hacerlo todo yo? Muy bien. Odie, desliza la caja de los adornos para acá. Un poco más. Bien, retírate. Ahora conéctalo. Deja el árbol ahora. Tenemos que ir a... ¡Tarán! ¡Guau! La ociosidad es la madre de los inventos. Esperen aquí. Ahora vuelvo.
Pero no tardes. Yo me impaciento mucho cuando hay comida cerca. ¡Hola, Arlene! Hola, Garfield. ¿Y qué haces? Reúno comida y mantas para los animales abandonados en la vieja estación del tren. Se ve muy pesado. Y lo está. ¡Qué pena! Mira, ahora John hace una fiesta para la familia y alguien va a comer como un sultán. Ay. Y mañana es Navidad y abriremos unos regalos. Te estoy hablando de comida y de que abriremos regalos. Luego comeremos más y abriremos regalos. Oye, ¿a dónde vas? Habrá mucha comida y regalos para abrir. No lo entiendes, ¿cierto? ¿Entender qué? De lo que se trata el espíritu navideño. Bueno, hay regalos y hay una comida muy rica y luego hay... ¿Hay algo más? Sí, compartir cosas y el cariño. Ah, entiendo. Claro, ojalá vengas a cenar. Hay mucha comida. Odie estará feliz de compartir la suya. Ustedes son patéticos. ¿Y ahora qué? Ya te invité a cenar. Garfield, si de verdad quieres entender de lo que estoy hablando, ven conmigo. Hay muchos pobres que necesitan casa y comida. Y sería muy bueno ayudarlos. Y más en esta época del año. ¡Ya, chicos! ¡Dense prisa! ¡Ya hace frío aquí! Ahora tengo que irme. Si no te veo, ¡feliz Navidad! ¡Feliz Navidad, Garfield! ¿Qué? ¿Sabes, Odie? Me siento algo raro. Tal vez debí ayudar a Arlene con esos animales, pero... Oye, ¿qué puedo hacer? Soy solo un gatito. Solo un humano. Yo no podría llevar la comida de John a la vieja estación del tren, ¿verdad? ¡Ya deja eso! ¡Ya basta, señores! ¡Que somos muchos y la manta es pequeña! Oye, Rax, siempre consideré que este calor era seguro. Sí, todos lo consideramos bastante seguro hasta que se va. ¿Como la comida? ¡Como la comida! ¡Volví! ¡Oh, Arlene! ¿Qué nos trajiste? Bueno, el basurero de la tienda no estuvo tan generoso ahora, pero traje esto. ¡Se ven suaves! ¡No tengo frío! ¡Qué lindas cobijas! ¿Y qué trajiste de comer? ¡Tengo mucha hambre! Temo que todo lo que hay es un poco de queso y unos panqués. Está bien. Coman ustedes. Yo necesito bajar unos kilos. No tenemos suficiente para alimentarnos. ¿Qué hacemos? Nosotros no vamos a comer, Harry. Tú y yo comeremos bien cuando lleguemos a la casa. Esto es para los animales que no tienen casa. Es cierto. Ahora díselo a mi panza. O mejor aún, ¿por qué no se lo dices a ese gordinflón? ¿A Garfield? ¿A quién más? Apuesto a que tiene muchas cosas para comer en su casa. Podríamos comer una semana con una botana de Garfield. Temo que Garfield no quiere compartir en la época de Navidad. ¡Ah! ¡Ni en ninguna otra! Bien, como dicen por ahí, un gordo necesitado es un verdadero amigo. ¿No has traído la cena de John, verdad? Oh, no. Tomamos comida de atrás del refrigerador. Esta comida no ha visto la luz del día por años. ¡Qué chico tan tierno! Gracias, Garfield. También.
también tú, Odie. ¿Y ya terminaron de besarse? Estos amigos tienen hambre. Garfield, Odie, les presento a Rax. Ha sido residente de la vieja estación del tren hace muchos años. ¿No tienes casa? ¿Cómo sobrevives? Bueno, yo siempre he confiado en la bondad de los extraños. ¿Pero por qué haces eso? En realidad quisiera tener casa, pero nadie va a querer a un perro viejo. Les gustan los perritos y los gatitos. ¡Como nosotros! ¿Quiénes son ellos? Su madre era una gata de la calle. Después se enfermó y su último deseo fue que yo cuidara a sus hijos hasta que encuentren una casa. Garfield, Odie, les presento a Primavera. ¡Hola! ¿A Verano? ¿Qué tal, perro? Y a Otoño. ¿Cómo están? ¿Ustedes son tres? Somos cuatro. Tenemos un hermano, pero él ya encontró un hogar. Primavera, Verano y Otoño. ¿Adivino? ¿Su nombre de casualidad es Invierno? No, es Philip. Invierno. ¿Por qué se llamaría así? Es un nombre raro. Te presento a un residente más, Garfield. ¿Quién? Él. Él es Nick. ¿Cómo estás, Nick? Nick, sé gentil. No me llevo bien con los gatos. ¡Se comen a los canarios! Solo a los desconocidos. ¡Basta! ¡Oye! ¡Váyanse! ¡Váyanse! Con gusto. Chicos, recuerden por qué estamos aquí. ¡Qué suerte que ella nos defiende, gordo! Ponte con uno de tu tamaño. Gracias, Arlene. ¿Por qué? Por animarnos a ayudar a estos amigos. Se siente bien. ¿Quién lo iba a pensar? Es buen inicio. ¿Buen inicio? Hay que buscar casa para ellos. Pero es un trabajo muy duro. Si las personas los conocieran, sé que querrían llevárselos a su casa. Pues ese es el problema. ¿Cómo reúnes a las dos partes? ¿Qué dices, Odie? ¿El lote vacío? Está bien. Pero, ¿de qué estás hablando? ¿El lote? ¿Chatarra? ¿Correcto? ¡Ah! ¡Entiendo! Con un árbol de Navidad la gente vendrá como luciérnagas a la luz. Y entonces verán a los animales. ¡Les darán casa! ¡Sí! Vaya, están locos. Arlene, recuérdame un día hablarte del verdadero espíritu navideño. Excelente. Creo que eres un genio, Odie. Odie, eres un genio. Terrícola favorita. La llaman malvaviscos. Llené toda la bahía de carga con ellos. Error. Abrió la compuerta de almacenaje. Adiós a su provisión de malvaviscos. ¡No! ¡Debo recuperarlos! ¡No!
volver a verte, Odie. No habrás visto caer algo del cielo, ¿no sí? Gracias, Odie. Mereces una recompensa. Esta es una galleta eterna para perros. Es tuya. Es una galleta interesante, ¿cierto? Se regenera después de cada mordisco, de modo que nunca se acabará. ¿Qué tal? Quizá quieras ocultar la galleta en ese hoyo de allá. ¡Hasta pronto! No debí darle esa galleta. Podría surtir un efecto impredecible en un perro terrícola. El invento más desagradable en la historia de la humanidad. El reloj despertador lengua de perro. Ve a molestar a John. Aquí dice que cuando tienes mascotas, comienzas a parecerte a ellas. Es una teoría de algunos científicos, ¿no es cierto? Hola, Odie. También me da gusto verte, amigo. Tengo un artículo en mi auto acerca de la idea de que los dueños adoptan características de sus mascotas. Iré por la revista. Cielos, si comienzo a actuar como mis mascotas, espero no parecerme a Odie y no a Garfield. Yo no podría comer tanta lasaña. No, Odie, memoriza esto en tu dura cabezota de perro. Te dije que me dejaras en paz. No, John, no arrojaré el palo para que vayas por él. Artículo, John. Dice que los dueños rara vez actúan como sus mascotas. ¿John? Creo que quiere que le rasques la barriga. John, esto no es gracioso. Esto es... ¿Por qué tengo la sensación de que quien llama a la puerta va a empeorar las cosas? Traigo una carta con acuse de recibo para el señor... ¡Ay! ¡Odie! ¡Basta! ¡No debes de...! Por alguna razón, el cartero se fue a morder carteros. ¿Odie? No sé por qué algo me dice que eres el responsable de esto. Tengo que averiguar qué está sucediendo. Recurriré al único sitio en el que puedes encontrar lo que sea acerca de cualquier cosa. Internet. Buscaré caricaturista ridículo actuando como perro aún más ridículo. Encontré una página web con gente que está viendo esta caricatura. Garfield no sabe que los lengüetazos de Odie contagian la enfermedad del perro extraterrestre. Así que eso es. Garfield está leyendo esto para averiguar qué ocurre. Aléjense del teclado. Por cierto, amo a Odie 99. Escribiste mal mi nombre. La I va antes que la E. Si la enfermedad se contagia mediante los lengüetazos, todos deben quedarse en casa. ¿Dónde conseguiré un collar antipulgas que le quede a John? ¡Se escaparon! Los atraparé antes de que sea demasiado tarde. Es demasiado tarde. Quieto, muchacho. No eres un perro, sino el agente de seguros de John. También
¿Quién se comportó así cuando John se quejó del servicio? Eso es. Qué lindo agente de seguros. Buen chico. Pero es demasiado tarde. Es una emergencia. Quizá el gobernador pueda hacer algo. Cuando sea reelegido, prometo que acabaré con todos los animales callejeros que merodean por nuestras calles. Pueden ver cuánto me quieren los empleados del gobierno. Incluso lamen mi rostro y... Es el discurso más inteligente que ha pronunciado en 8 años. Escucha, sé que no lo haces a menudo, pero piensa. ¿Te ocurrió algo poco común últimamente? ¿Nuestro amigo del espacio te visitó y te dio una galleta extraña? ¡La Tierra está perdida! Nimbus debe estar a muchillones de kilómetros de aquí. Jamás podré encontrarlo para que remedie esta situación. ¡Saludos, Garfield! ¿Nimbus? Me preocupaba el efecto que la galleta pudiera surtir en Noddy. De modo que vine a echar un vistazo, pero veo que está bien, así que ya me voy. ¡No! ¡Espera! ¡No te vayas! ¡Déjame entrar! ¡Déjame entrar! ¿No sabes lo que está ocurriendo en toda la ciudad? ¡Echa un vistazo! Ahora, ¿qué puedes decirnos de los informes de que una epidemia extraña está convirtiendo en perro a todo ser humano de nuestro planeta? En otras noticias, los bomberos reportan largas filas en la mayoría de los hidrantes. Todo comenzó con Noddy y la galleta que le diste. Lo lamento, pero nada puedo hacer. No existe un antídoto. Toda persona y animal en la Tierra se convertirá en perro una vez que alguien lo lama, incluso tú. Pues es terrible. Espera. Odi me dio hoy varios lengüetazos muchas veces y sigo siendo yo. ¿Tú no has sido contagiado? Podría significar que los gatos son inmunes. ¡Rápido, saca la lengua! Necesito una muestra de tu saliva para crear un antídoto. Analice tu saliva de gato y sintetice un desglose de su estructura molecular. Los de la página de internet seguramente entienden esto. Antídoto creado exitosamente. ¡Genial! Ahora debemos rociar con él a todo aquel que haya sido lengüeteado. Comienza rociado con antídoto. Cielos, no sé qué pasó. De repente sentí que... Entonces me dijo que fuera a comprar un litro de leche. ¿Y lo conocías, amiga? No lo sé, es terrible. Por ahí. No lo resistí a los 3 años, pero es maravilloso. ¿Pero qué hago aquí? Ahora sí me dejaron solo como perro. Antídoto exitoso. Todos los humanos han sido descontaminados. Debo encargarme de algo más. Lo siento, Odi, pero no puedes conservar la galleta eterna para perros. Causaría otra epidemia. Pero, en cambio, puedes comer estos. ¿Cómo funciona la galleta eterna para perros? ¡No, así! Le das un mordisco y la galleta se regenera por completo. Luego le das otro mordisco y la galleta vuelve a regenerarse. Por casualidad tendrás... ¡No! No existe la lasaña eterna para gatos. ¡Qué mala suerte! ¡Me despido otra vez, amigos! Entremos, Odi. Comamos algo.
Sé que es extraño, amigos, pero apetezco la comida para perros de Odie. Nimbus dijo que el efecto podría tardar en desaparecer. Bueno, pero mientras tanto, tú tendrás que sacarlo a pasear para variar.